Hello boys and girls, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien junto a sus familias. Soy Stitchy Christian y hoy nos encontramos nuevamente en una cápsula de los cuentacuentos. Así que pónganse cómodos para que de esta manera podamos disfrutar de la lectura. Hoy vamos a leer el cuento El dragón encantado. Bosquilandia era un país maravilloso hasta que un día se instaló en él un enorme dragón. Tenía los ojos brillantes y de su hocico salían terribles llamaradas. Toda la gente del pueblo estaba asustada, los niños no se atrevían a salir de sus casas, los animales huyeron y las flores se marchitaron. Bosquilandia se estaba convirtiendo en un país triste. El rey, muy preocupado, decidió regalar una parte de su reino a quien venciera al terrible dragón. Muchos jóvenes fueron a luchar contra el monstruo, pero fracasaron. Una niña se presentó ante el rey. El rey la recibió con curiosidad, porque le sorprendió ver a una niña tan valiente. La niña dijo, quiero que este pueblo vuelva a tener alegría con los juegos y risas de los niños. Por esa razón, venceré al dragón. ¿Y cómo piensas vencer al dragón si no tienes espada? preguntó el rey. No necesito espada, lo haré con mi flauta, contestó la niña, y tocó su flauta suavemente. La niña caminó por el bosque hasta que llegó al lugar donde dormía el dragón. ¡Grrr! ¿Quién eres y qué haces aquí? gruñó el dragón despertando. Quiero que seamos amigos y juegues conmigo, dijo la niña y comenzó a tocar su flauta dulcificado por la música, el dragón volvió a mirarla y la abrazó con su inmensa cola. Se dio cuenta de lo importante que es tener amigos. Inmediatamente, en Bosquilandia se abrieron las flores, volvieron los pájaros y todos vivieron otra vez en un país feliz. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Y le gustó el cuento? Espero que sí. Y recuerden al finalizar cuidarse mucho. Quedarse en casa y, si no es posible, salgan con mascarillas y lávese constantemente las manos con jabón. Y nos vemos en una nueva cápsula de los cuentacuentos. Bye bye.